Doblement oprimides, triplement obligades, migrants, treballadores de llar, sense dret a contracte, sense dret a jubilació, sense dret a l'atur. L'única esperança que tenim és l'organització i la lluita. Pues mira, he venido por mí, básicamente por mi abuela, por todas las mujeres que están aquí hoy, por defender los derechos, porque quiero salir a la calle y no sentir miedo de no volver. Lo primero es que la gente tome conciencia, las personas tomemos conciencia de todo lo que está pasando y de las desigualdades que hay entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos, en el ámbito deportivo, en el ámbito académico, en el ámbito laboral. Yo creo que es muy importante que todas las personas nos sumemos, hombres y mujeres, lesbianas, transexuales, en la lucha, ¿no? Y que haya igualdad de derechos para todas las personas. Porque no hay que olvidarnos eso, que somos personas y lo más importante es que somos seres humanos, ¿no? Estoy en esta mani para reivindicar el derecho a nuestro propio cuerpo. Hoy es el día en donde las mujeres hemos de salir a la calle para visibilizarnos, porque hemos de vencer las opresiones, el patriarcado, y la única manera de que tenemos es la movilización. Manifestarnos, es ahí la brecha salarial, el asesinato, la violación. M'agradaria que no tingués por al carrer per la nit. M'agradaria tenir accés a treballs que vull tindre, però que són exclusius d'homes. M'agradaria poder anar com vulguessis, si no em vull depilar, doncs no em depilo. La nit és nostra! Tenim una edat on hem viscut molt el masclisme. Jo penso que és a poc. Encara la societat no està prou preparada encara. Vull dir, queda molta gent de la nostra generació i algunes posteriors a la meva que encara està molt arrelat. I amb els joves està sorgint un masclisme molt important, que és, penso que és el preocupant. Ara, he al·lucinat perquè hi ha molta gent jove. No, 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 no